El decomiso consiste en alrededor de 186 piezas arqueológicas, de las cuales 36 fueron falsas, totalmente comprobado y demostrado, y 10 piezas de pintura de caballete, muy importantes por los estilos finales del siglo XVII, siglo XVIII, y además con una calidad de estilo pictórica pues indiscutible, ¿no? Encuentras piezas de diversos siglos, siglo XVI, XVII, XVIII, piezas arqueológicas, mayas, mexicas, olmecas, toltecas. O sea, es un decomiso muy vasto en cuanto a diversidad cultural, ¿no? Por eso es el más importante.